En la tercera conferencia sobre inversiones de Morningstar, Bolsamanía tiene la oportunidad de entrevistar a Ricardo Cañete, director de renta variable de Mutua Madrileña. Buenos días, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La primera pregunta es sobre la renta variable y qué perspectivas tiene desde la Mutua para 2014. Bueno, las perspectivas en general para toda la renta variable son muy buenas. Nosotros pensamos que la economía está mejorando de una manera muy importante. Estamos viendo indicadores muy claros, no solamente obviamente las indicaciones que nos dan los analistas, Banco de España o el gobierno, sino que se ven tendencias muy claras. La confianza del consumidor está mejorando, el flujo de crédito sigue mejorando y el nivel de inventarios que hay en toda la cadena de producción es muy bajo, con lo cual la macroeconomía apunta muy bien. Creemos que vamos a tener un crecimiento económico muy bueno en 2014 y 2015 y por lo tanto nuestras perspectivas para la inversión en renta variable son buenas. ¿Y nos puede dar alguna pista sobre el mercado español, sobre la renta variable española y sobre el IBEX? O sea, aquí hay varias temáticas que se pueden jugar. Por un lado, yo creo que lo más claro, después del comportamiento que hemos tenido en los dos últimos años, son historias de reestructuración. Hemos visto muchas historias de reestructuración de capital, pues todas las ampliaciones que hemos visto que han funcionado en general muy bien, y ahora lo que pensamos es que van a empezar las reestructuraciones operativas, es decir, para ganar eficiencia. Normalmente esto dura un poquito más, son periodos de tiempo un poco más largo, pero pensamos que hay unas oportunidades bastante interesantes. Y aquí, pues por ejemplo, pensamos que SACIR puede ser una de ellas, CaixaBank puede ser otra de ellas, Telefónica dentro del sector de telecomunicaciones, pensamos que va a haber un proceso de consolidación muy importante y Telefónica se va a haber beneficiado de ello. Por lo tanto, Telefónica es otra de las ideas que nos parece más interesante. Otras ideas generales, yo creo que para jugar el ciclo hay que tener compañías cíclicas y para jugar eso nosotros nos parece que las televisiones son muy claras. Han tenido una rentabilidad bastante pobre, han caído desde máximos cerca de un 30-40% alguna de las compañías y a medio plazo va a haber un oligopolio en este sector. Por lo tanto, nos parece que los retornos que van a obtener estas compañías van a ser buenos y nos parecen unas ideas para jugar bastante claro. Y luego siempre tener compañías de calidad nos parece interesantes, pues por ejemplo como CIE, nos parece una compañía de una calidad excepcional, mucho mejor que sus competidores y con los acuerdos que ha llegado con Mahindra, pues pensamos que el crecimiento que va a tener va a ser muy importante. Entonces, es una apuesta de rentabilidad y crecimiento que nos parece muy atractiva. Pues esto ha sido todo. Desde bolsamanía.com seguimos aquí en la tercera conferencia de Morningstar en Madrid.